So, Angie, vamos a hablar, ¿qué te parece? De deportes. Y es que sabemos que los Yardgoats o los Chivos de Hartford son un equipo que atrae, sí, a la gran fanaticada del estado de Connecticut y estados circundantes. Es nuestro equipo, claro que sí. Bueno, y el equipo de Liga Menores hoy jugará su primera serie de playoffs contra los Somerset Patriots. Ellos son un equipo afiliado a los New York Yankees. Para saber cómo se está viviendo el ambiente, se nos une en vivo a esta hora desde Hartford, nuestra Doris Barlales. Cuéntanos cómo está la acción por allá y si hay aires de victoria. Doris. Así es, José Solangi. Lo que se está viviendo acá en Hartford es un momento histórico. Es la primera vez que los Yardgoats de Hartford participan en una serie de playoffs. No estarán jugando en casa, pero sí, como si lo estuvieran acá, podemos ver un poco del ambiente que se está viviendo acá en un distrito muy popular en la calle Pratt. Tenemos a Chompers, la mascota de los Hartford Yardgoats. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Disfrutando y preparados para el partido también. Vamos a mostrar también la gran pantalla, que aquí muchos están preparados para poder ver ese primer lanzamiento el día de hoy. Lo que yo he vivido, la experiencia que me ha dado precisamente esta temporada, me dice que el nivel es demasiado, es mucha competitividad. Por lo tanto, creo que deben ser tres partidos y bueno, que ganen los Chivos. Es la primera temporada que Yacel Porto trabaja como narrador en español de los Chivos de Hartford. Y es la primera vez que el equipo de Liga Menores califica a los playoffs. Muchas primerizas, algo que también recalcó el alcalde Arunan Arulampalan, señalando que podría indicar que los Yardgoats salgan victoriosos. Los fanáticos han armado su fiesta hoy en el distrito de Pratt para ver jugar los Chivos que enfrentan hoy a los Somerset Patriots. Una cosa para mí brillante que ha funcionado este año ha sido el público, el respaldo de los fans. Incluso se ha ido incorporando el público hispano, que es bien importante. Durante la temporada normal el estadio vio llegar hasta 7,000 personas, pero este jueves cuando se realice el juego en casa, la expectativa es que llegue a su máxima capacidad. Alrededor de 9,000 personas sentadas. Y ahora imagina tú, van a vivir la experiencia de playoff por primera vez. Yo pues me imagino que esto va a ser aquí una locura jueves y viernes si hay que jugar el viernes el tercer partido. Por ello depende la participación de los Yardgoats hoy desde Nueva Jersey y luego el jueves desde el estadio Los Donkeys. Pero mientras tanto, la fanaticada aquí disfrutando del momento. Esto es todo de mi parte en Hartford. Doris Bardales, regreso con ustedes a los estudios. Gracias.